Senadora, vamos a trabajar con un nuevo texto, sí. Con un nuevo texto que se repartió. Pero es el mismo que tiene la senadora von Baer. Parece que es distinto. No, es distinta, ¿no? Pero los cambios son menores. Lo que pasa es que ya lo rayó, entonces no se lo distinto. Quiero cambiar. Dejémoselo. ¿Dónde está todo lo que está pendiente? Sí, no. Y me preguntará en lo pertinente. Ahora sí. Si necesitan algún artículo, alguna indicación. No, lo vemos, no hay problema. La tenemos acá. La mayor disposición de esta comisión para poder avanzar el día de hoy. ¿Están entrando todos? Sí. Aquí tenemos todo. Pueden sentarse en la mesa, no hay problema. Ya, vamos a rápidamente hagamos recuento. Estuvimos con la subsecretaría, y su asesora revisando y la secretaría cuáles estaban ya aprobados, entonces para poder avanzar. Artículo 39, definición, está aprobado. Artículo 43. Bien, estamos en la página 6. Perdón, página 6. Perdón, no, pero estoy diciendo lo que está aprobado, secretaria. No me enrede. Esto está aprobado. Ena, espérate un poquito porque tú estás con el texto más viejo que tiene más rayas. Que está todo el tema de la protección administrativa, judicial, especial, todo el tema de la promoción, lo que discutimos ayer tarde. Y nos vamos a artículo... No, y nos vamos al... Sí, pero está aprobado, me refiero, y discutido, a eso me refiero. No esto, sino que la materia. Y nos vamos a la página 6 de este nuevo comparado, artículo 43, inexcusabilidad. Ahí estamos, que en el antiguo comparado hay que buscarlo. Estamos en el artículo 43, senadora von Baer. Inexcusabilidad, que lo voy a poner aquí. Este es el que vamos a discutir, ¿eh? ¿Ya? Entonces, vamos a ver para que puedan ubicarse mientras tanto. El 43 con inexcusabilidad, el 38 con acción de cautela y garantías, el 44 con reglas comunes y el 42 del Ejecutivo sobre reserva y confidencialidad. ¿Estoy bien, subsecretaria? Ya. Le pedimos la opinión al Ejecutivo para tratar de ir haciéndolo rápido y nos abocamos a la discusión de ser necesario. La inexcusabilidad es parte del Acuerdo Nacional por la Infancia, por lo tanto, en principio estamos ok. Esta indicación había sido retirada, ya que al establecer plazo se puede asignar un procedimiento judicial, pero nuestra opinión es que se vote, porque obviamente es parte de lo que se establece en el acuerdo y en principio estamos ok. Estamos de acuerdo. ¿Alguna opinión en contrario? Vamos a leerla para registrarla, ¿les parece, secretaria? Artículo 43. Inexcusabilidad. Requerido un órgano de la Administración del Estado para que intervenga ante situaciones de riesgo, amenaza o vulneración de derechos de niños y niñas o adolescentes, no podrá excusarse de conocer y pronunciarse sobre el requerimiento. Si el requerimiento no versa sobre materias de su competencia, la autoridad hará siempre... A. Registrar los datos del niño solicitante, de sus padres, representantes legales, quienes legalmente lo tengan a su cuidado o de la persona que concurre fundadamente en interés de este, según sea el caso. B. Informar a la autoridad competente por el medio más eficiente posible dentro del plazo máximo de 5 días hábiles contado de su recepción. Y C. Informar al solicitante su incompetencia y la derivación de la solicitud al órgano competente por el medio más expedito posible y sin dilación. En cualquier caso, deberá siempre notificarse por cualquier medio idóneo que dé fe de su conocimiento efectivo dentro del plazo 5 días hábiles contado desde su recepción. Esta está basada en la indicación del senador Walker, que es la número 228, y el Ejecutivo la había retirado, la de ella. Y el Ejecutivo ha dicho que le parece, pues está dentro del acuerdo. ¿Le parece a la comisión? Sí. Ya. Vamos a acciones de cautela de garantías. Todo niño o cualquier persona en su nombre e interés, aquí hay que obviamente arreglar todo niño, niña, adolescente. Sí. Podrá interponer una acción de cautela de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las direcciones regionales del Servicio de Protección Especializado a la Niñez o las oficinas locales de la niñez en razón de riesgos, amenazas o vulneraciones que afecten los derechos y garantías que a ellos corresponden, con el fin de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para hacer cesar la afectación de sus derechos. La acción señalada en el inciso precedente será resuelta en el plazo máximo de 10 días.
salvo que se trate de adopción de medidas urgentes, las que deberán ser adoptadas en el plazo máximo de 24 horas de la interposición de la acción. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social regulará el procedimiento necesario para garantizar un debido proceso y la efectiva cautela de los derechos. ¿Comentario ejecutivo? Muchas gracias. Nosotros también en principio estamos ok. Nos gustaría dejar establecido que son las direcciones, perdón, la Seremi, las direcciones regionales y las oficinas locales de la niñez en el ámbito de sus competencias, porque ahí cada una puede hacer cosas distintas y no se le exige a todas lo mismo, porque obviamente la oficina local puede gestionar ofertas solo de su municipio y así distintas como niveles. Entonces, después de las OLN, en el ámbito de sus competencias. Claro. Y luego, respecto del siguiente inciso, mismo argumento anterior, que al establecer plazos se asemeja a un procedimiento judicial, pero que son nuevas competencias, pero yo creo que también se debiese parte, votar. Perdón. El segundo inciso, la acción señalada. Pero también se debiese votar según lo estime la comisión. Yo lo dejaría así. ¿El magistrado? Sí, de acuerdo a lo que decía Blanquita, una salvedad, no solo los procedimientos judiciales tienen plazo. Uh-huh. Esto es administración del Estado, por lo tanto rige el estatuto, las bases generales, donde están regulados plazos también y procedimientos. Pero si lo dejamos así no debiera está tener bien, problema, está bien así, dicho. Está bien. Por eso. ¿Estamos ok entonces, colegas? Aprobado. Siguiente, el artículo 40, principio de protección, está aprobado 4-0. Sí, lo hemos visto. Después seguimos con el 44, reglas. Reglas comunes para la aplicación de medidas de protección administrativa y judicial. Toda medida administrativa y judicial de protección de los derechos del niño deberá. Niño, niña y adolescente. Sí, adoptar el procedimiento de del debido proceso pertinentes a su ámbito de aplicación con celeridad y especial diligencia. B. Determinarse solo cuando ella sea necesaria y proporcional, se oriente hacia la satisfacción integral y óptima de los derechos del niño amenazado o afectado, considerando su contexto familiar y comunitario. C. Establecerse por el tiempo necesario que asegure la protección del niño y garantizar su revisión periódica por la autoridad que la haya decretado. D. Adoptarse solo una vez que se haya oído al niño a quien pudiera afectar en el caso que corresponda atendiendo su desarrollo y madurez. Revocarse o sustituirse según sea el caso, si cambian las circunstancias que motivaron su aprobación, y F, renovarse solo si persisten las circunstancias que motivaron su adopción y existen antecedentes de que la actuación ha resultado idónea para cumplir los fines que tuvieron en cuenta al momento de disponerse. Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros aquí, esto lo hemos conversado ya anteriormente, respecto de cuál es el mínimo que tiene que aplicar para el establecer un procedimiento de adopción y las medidas de protección administrativa o judicial en este caso. A nosotros nos parece bien este artículo, le cambiaríamos, en vez de reglas comunes, le pondríamos bases para la aplicación de las medidas de protección, sobre lo cual se pueda construir todos los reglamentos y todos los procedimientos que hemos estado hablando con anterioridad respecto de cómo se aplican las medidas de protección administrativa en este caso. Entonces, si es que lo dejamos así, luego esto nos permite construir, que es lo que hablábamos en otros momentos, de cuáles son los mínimos que tienen que tener estos procedimientos que hemos estado dejando a reglamento o a otro tipo de tramitaciones. Senadora Fomber. A mí me parece bien, pero me gustaría si pudiésemos agregar en el caso de la A, de la E y de la F, E y F, que son como cuando se toma la medida o se revoca la medida o se renueva la medida, con antecedentes fundados o fundadamente o algo así. Cosa de que siempre se tenga que tomar con un antecedente sobre la mesa y explicitar cuáles son los antecedentes para tomarlo. ¿Me explico? Sí, déjame que estoy leyendo. Lo que pasa es que yo creo que todas tienen que ser fundadas. Lo que pasa es que no es que determinarse solo cuando ella sea necesaria. Sí, es que también pensé lo mismo. Pensé que podíamos poner... Yo lo pondría en el encabezado. Sí, también pensé lo mismo. Es que pensé que el tiempo necesario... Bueno, sí, también tiene que ser fundado. Ya. Yo lo pondría en el encabezado. Bueno, busquemos entonces una fórmula para ponerlo en el encabezado, si es que la Secretaría nos puede ayudar. Sí, no creo que sea tan complejo. No. Porque uno debiera decir... Toda medida administrativa o judicial de protección de los niños deberá siempre fundadamente... No siempre sé, tomarse de manera fundada. Y ahí fundada. Con el... Pero siempre tiene que ser fundada, ¿no? Magistrado. Sí,
El artículo se llama... No necesariamente un informe detrás. Tú tienes que tener antecedentes, puedes tener opiniones, puedes... No es porque se te ocurrió, porque levantaste el dedo y el tiempo está malo el día, voy a hacer tal cosa. El artículo entiendo que se llama Reglas comunes a las medidas de protección. Sí. Me parece que inicialmente debería estar ubicado en el párrafo de las medidas de protección, encabezando las medidas de protección, por ser reglas comunes. ¿Por ubicación? Sí. Porque es introductoria y abarca en términos generales, más criterio, en reglas más, generales más sobre medidas. Sí, porque ejecutivo, después viene la definición ya más concreta. No tiene problema. Bueno, lo vemos después por procedimiento, pero el contenido, si no, por base, no medidas, bases, sí, pues más amplio. Y lo otro, quizá aquí debería incorporarse algunos elementos mínimos de procedimiento, porque la letra A, cuando habla del debido proceso, hay que tener en cuenta lo siguiente: estamos en sede administrativa, por lo tanto, ley de bases generales opera aquí de fondo. Debido proceso es parte naturalmente de ese contexto, sí. Y la Constitución no habla de debido proceso, habla de racional y justo procedimiento. Uh-huh. Y el procedimiento racional y justo tiene que ser reglado, por lo menos con reglas mínimas, es decir, por ejemplo, saber cómo ingresa la medida, en qué plazo. Ya, le cuento que estábamos en esa discusión profunda antes de hacerlos pasar, porque nosotros tenemos obligación de consulta al Poder Judicial cuando cambiamos procedimiento en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo no. Entonces, lo que queremos ver es el establecimiento de una norma transitoria, ya que establezca el plazo de un año para la dictación del procedimiento completo, porque hay que hacer las consultas. Entonces, no queremos dejarlo suelto, no queremos dejar un mínimo, queremos hacer un procedimiento completo. Entonces, porque tenemos una propuesta que hemos trabajado con ustedes, que nos gusta, el Ejecutivo no se opone, pero vamos a tener líos si la aprobamos. Entonces, el acuerdo que estábamos tratando de construir era dejar aprobado, igual como lo hicimos en la ley de medio ambiente, creo que fue, y el Ejecutivo me dice que ya está trabajando el texto. Entonces, lo que podríamos hacer es meternos a trabajar el texto con el Ejecutivo, hacer las consultas, hacer la sesión y hacer efectivamente el cambio, pero completo. Ejecutivo. Muchas gracias. Solo complementario a eso, esto es un trabajo que no solamente empezamos nosotros, este gobierno, sí, sino que también estaba desde el inicio de la tramitación de esta ley, por lo tanto es un trabajo que ya vamos a recoger, o sea, y que ya venimos recogiendo todos los avances que ya se habían hecho. Entonces esto no tiene que ver como con algo que nosotros vayamos a hacer ahora como atojadizo, sino que es algo que todos, yo creo que hay bastante acuerdo respecto de cómo se tiene que hacer y es bastante coincidente con el protocolo que ustedes presentan. Eso sin no perjuicio un tema de tiempo. Poder meter aquellas cosas que son fundamentales en esta ley. Ya, una de esas que nos parecía clara era esto, o sea, quedara establecido. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿cambiamos reglas por bases? ¿No hay problema? A mí me gusta. ¿Es base? Voy a hacer una pregunta desde la ignorancia. ¿Es bases y o criterios? ¿Bases? ¿Sí? ¿Magistrado? ¿No hay problema con bases? Ya. Bases. Lo okay. Que pasa es que las reglas, a nuestro entender, son más específicas y que entregan plazos. Pensé en criterios, pero ok. Claro. ¿Bases o criterios? Pues decía yo que está bien. ¿Criterios tenemos antes? Ya, bases entonces. Ok. No, sí, son principios, son distintos. Vamos a ver la ubicación después. Sí, sí está. Está, hay que buscar la redacción, pero tiene que ser fundado. Sí. Bases, ver la ubicación de que debe ser fundado y se entienden las bases como criterios para adoptar la decisión. Ya. Deber de reserva 22, y confidencialidad. Deber de reserva y confidencialidad. Cambiemos la estrategia. Le pregunto al Ejecutivo primero la opinión y de ahí vemos si abrimos debate. Va a ser más rápido. Estamos ok. Estamos ok con esta. Ok, ustedes también lo tienen allá, ¿no? Ya, ok, 3-0. Denuncia. Obligación de denuncia. Sí, los funcionarios públicos, agentes públicos que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, así como... Sí, mismo criterio, ejecutivo, opinión. Sí. Tenemos dos comentarios aquí. Lo primero, aquí establece una obligación de denunciar.
cuando hay riesgo o amenaza ahí de cualquier persona, incluso personas naturales. Entonces ahí nos parece que puede ser un poco juzgador de más, en el sentido que, ok, denunciemos y tratemos de levantar aquellos riesgos, pero yo no sé si toda persona natural, en el primer inciso dice los funcionarios públicos, agentes públicos, lo hablaba así, como toda persona natural o jurídica, tienen el deber de poner en conocimiento a la Secretaría de la Seremi toda situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos niños, niñas, adolescentes. Entonces, nosotros con el riesgo o amenaza ahí tenemos un tema que el riesgo puede ser cualquier cosa y no sé si es que será obligación denunciarlo a la Secretaría Regional Ministerial. Eso por una parte. Y por otra parte, después el punto seguido dice la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, y aquí tiene que ver, nosotros lo pondríamos que no necesariamente tiene que ser ante la entidad, o sea, ante la Seremi, puede ser ante cualquiera de las instituciones establecidas, competentes establecidas en el artículo, o sea, en el título 4, porque la verdad es que si es que el niño, la familia o quien sea está más cerca de la oficina local o le da desconfianza al gobierno y quiere ir a la defensoría, o la verdad es que quiere ir directamente a cualquier otra parte, también puede hacerlo, digamos. Entonces, no sé si es como de la Seremi, tiene que viajar a la capital regional a la Seremi a hacer la denuncia, luego de la Seremi a la OLN, de la OLN, entonces, como que... Ya, ese es un tema de... Okay. De por dónde entra. Esos son los únicos, el resto estamos todos ok. No, si no estoy tratando de puntualizar los temas para que los debatamos. Senadora. Sugerencia, lo planteaba la subsecretaria, lo que debiéramos hacer es usar las mismas puertas de entrada que el artículo 38 que acabamos de aprobar, que es la seremía, las direcciones regionales del servicio de protección, las oficinas locales. Y la Fiscalía, y la Defensoría. Y aquí no está la Defensoría, pero ok. Magistrado. Muy brevemente, esta obligación de denuncia es el símil que existe hoy día en el Código Procesal Penal sobre la denuncia que tienen que hacer los funcionarios públicos en cuanto a hechos penales, que siempre ha aparecido, que no se sabía por qué en el ámbito de los niños no existía la misma obligación. Ahora, aquí a los funcionarios públicos. Aquí dice, y lo voy a leer porque es importante, dice, tiene el deber de poner en conocimiento más que denuncia, que yo creo que está bien desde el punto de vista de la protección de los menores. Y yo creo que habría que recoger lo que dice la subsecretaria y la senadora, que pueda tener distintas entradas y no seguir un procedimiento, porque además a un niño no le vamos a ir a explicar, no, tiene que ir primero aquí y después allá. ¿Les parece? Por supuesto. 38. ¿Qué artículo es? ¿Qué dijo la senadora? 36, 38. El 38. Pero es que sí, podría ir a cualquier lugar a hacerla, porque además, perdón la ignorancia, cualquiera de ellos que tome conocimiento de una situación de riesgo tiene que actuar. Porque ahí le trasladamos, ¿no es cierto?, a ellos el deber de los funcionarios públicos. Claro, entonces, por eso nosotros decíamos ante instituciones competentes, especialmente quizás las establecidas en el título 4, que son finalmente entre las otras, que son inexcusables, que están asociadas a la inexcusabilidad que hablamos antes. Entonces, si es que va a la Seremi, no se puede excusar y no puede decir esto no es de mi competencia. O sea, nadie debería poder excusarse. No, yo lo sé, ya, pero pensando en la... no podría, un alcalde no podría. Está bien, pero pensando en la ley del mínimo esfuerzo, quizás alguien podría hacerlo, digamos. Entonces, en ese sentido, nos parece que sean instituciones competentes, que podría ser cualquiera. Las que se nombraron y especialmente por la senadora, especialmente me gusta. Sí, especialmente las que nombra la senadora o las que están establecidas en el título 4, nos da lo mismo. Aprobado. Como direcciones 4%. No, si no es denuncia, tiene que poner en conocimiento. Sí, entonces se pone en conocimiento cualquiera de los competentes, o ¿qué es el punto? Dice, los funcionarios públicos, agentes públicos, así como cualquier persona natural o jurídica que desempeñe un rol público al que se refiere, tiene que ir a alguna de estas. Sí, a cualquiera de estas instituciones. Sí. Senadora. Si es que un funcionario público, un agente público no cumple, ¿qué? Hoy día tiene sanción. ¿Cuál es la sanción? Está establecida. En el Código Procesal Penal, pero respecto de la denuncia penal, el plazo es bien breve, 24 horas. ¿Cuál es la sanción? Es pena como de falta. Aquí nosotros ponemos una sanción. ¿Sabes lo que pasa? Ya, lo que me pasa con el riesgo es que eso es súper difícil de calificar. Subjetivo. La amenaza en realidad también, pero el riesgo de todas maneras. Entonces, si es que esto está... Lo que me pasa con estas cosas
es que cuando uno pone el riesgo o la amenaza al lado de la vulneración, puedes hacer que esto tenga menos fuerza. Y yo creo importante que tenga fuerza. O sea, sí. Si yo sé que a un niño le pegaron o lo violaron y no denuncié o no puse en conocimiento, entonces eso es gravísimo. Nosotros aquí... ¿Ah? Sí. Y es por eso que... pero ya calificar, tú puedes decir, ya, pero es que yo no me di cuenta, usted considera que es un riesgo, yo no considero que es un riesgo, usted considera que es una amenaza, yo considero que no es una amenaza. Como se hace más subjetivo, se hace menos... A ver, fuerte. Este tema lo discutimos, porque es un tema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que dijimos? Primero tiene que tener alguna sanción el no hacerlo. Eso está claro. Para estar como alerta de estas cosas. Y dijimos al final que no se admite acción contra el denunciante, salvo que sea de mala fe, que hay que comprobarla. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le estamos diciendo es, ¿sabe qué? Esté atento. Esté atento cuando hay un caso de riesgo y vaya y haga la presentación y ponga en conocimiento. Está bien, es que pensando en que tú lo que quieres... O sea, lo que yo creo que... esté usted atento, ¿ya? Lo que queremos son agentes atentos. Está bien. Pero si usted no está atento, yo lo voy a sancionar. No, más que... Es que, no, es no, que no. Eso es, porque pero cuando hay un deber... Pero voy a volverlo a decir, porque a lo mejor yo no me he expresado bien. Yo lo que digo es que usted como funcionaria pública, ¿ya? Cuando tome conocimiento de un riesgo, ¿ya? Porque tiene que tomar conocimiento. No es que iba caminando y no vio algo, no. Tiene que tomar conocimiento... Usted tiene que poner esos antecedentes en conocimiento de la autoridad respectiva, competente. Si no lo hace, tiene una sanción que está establecida ahí, que es falta o incumplimiento grave de sus funciones. Y nadie la puede acusar usted si hizo lo que la ley le estaba combinando. Y me equivoqué, no sé, ese no es mi punto. Mi punto es al revés. Mi punto es que otro. No es que no hayas estado diligente, sino que es cuando tomas conocimiento. Que no. Lo mismo que pasa en lo que pasa es que está bien. Sí, mi punto es el siguiente. Yo espero que cuando a un funcionario público no ponga en conocimiento porque hay una vulneración de derechos del niño, eso conlleve una sanción, ¿ya? Se entiende. Y creo que la vulneración de los derechos del niño es una cosa que es objetiva, o sea, no es de hoy en... No. ¿Ya? Yo espero que esto sea real, ocurra. ¿Ya? Cuando pongo la palabra riesgo o amenaza, le quito fuerza. ¿Ya? Siento que le estoy quitando fuerza al artículo, porque yo puedo decir, oye, pero esto era un riesgo, o oye, ¿sabes qué? No era un riesgo. Es una cosa que es subjetiva, pasa a ser subjetiva. Y es por eso que yo le sacaría, de todas maneras, la palabra riesgo, e incluso la palabra amenaza, y dejaría la vulneración de derechos, cosa de que el mandato sea súper claro. Funcionario público que no pone en conocimiento de la autoridad respectiva, la vulneración de los derechos del niño va a ser sancionada. ¿Puedo usar un ejemplo? Porque está claro cuando hay vulneración que no es tema. Va a ser evidente. Pero, y voy a ponerlo no en niños, en mujeres. Cuando vemos todos los días casos de amenaza evidente, donde hay riesgo evidente de una mujer, y la verdad es que no tomamos todas las acciones que debiéramos tomar y después la mujer la mata. Y habiendo estado en posición de haber podido hacer la denuncia. Y en el caso de un niño que tiene menos armas para defenderse, es más complicado aún. Sí, lo que pasa es que creo que la argumentación para decir, oiga, no me sancione, va a ser mucho más posible. Pero va a tener que probarlo. Magistrado, no sé, yo estoy hablando desde la hipótesis, voy a preguntar cómo es la realidad. Comparto que el tema de la calificación es problemático, complicado. Porque en penal ocurre, pero en penal se salva y tal vez aquí se podría introducir en la parte que dice toda situación que pueda ser constitutiva de afectación de derechos, que asegura que la calificación no corre por el funcionario público, sino que corre por otro, el que va a recibir la denuncia, y la afectación es más genérica. Es menos subjetiva. Sí. Ya. ¿Les parece? ¿Acogemos la solicitud de la senadora von Baer? Ok. ¿Tomó nota la secretaría? Toda situación. ¿Magistrado puede aportarnos la redacción? Sí. ¿Toda situación? Que pueda ser constitutiva de afectación de derechos de los niños, niñas, adolescentes. ¿O vulneración? Sí. ¿O una vulneración? Directamente. Que toda situación que pueda ser constitutiva de afectación de derechos o una vulneración de los mismos.
o afectación o vulneración de derechos, para que queden las dos palabras juntas. No, porque en una estamos diciendo que pueda ser constitutiva, sí, y en la otra estamos diciendo que hay una vulneración. Ah, perfecto. Esa es la diferencia. Sí, tiene razón. Yo pedí lo mismo. Un segundo. La redacté aquí, por si acaso. Puse toda situación que pueda ser constitutiva de afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes o la vulneración de los derechos de los mismos. ¿O constitutiva o vulneración? No. O vulneración. No es potencial. Es... Ya, entonces 3 por 0. Sí, 3 por 0. La oficina local en la niñez está aprobada, 5 por 0. La página 11, la 12 también, la 13, sí, la 14. Pendiente la página 16. La 16, competencia. Competencia de las oficinas locales de la niñez. La competencia ejecutivo. Ya. Aquí nos parece, no sé si aporta, no sabemos si aporta, porque la verdad es que es difícil de determinar el caso, porque sobre todo los niños a veces tienen doble domicilio, o viven con la mamá, con la abuela, con el papá, o están en un lugar por mientras y después se pasan a otro. Entonces, la verdad es que debiese ser donde llega el niño. A la oficina local que se llega el niño se atiende. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Entiendo el punto, lo discutimos ayer, qué sé yo. Pero para efectos de cómo va... Entró ese niño a la oficina donde estaba ese día, que ni siquiera era el tío, era la casa del amigo. Ya, vamos a ponerla más, sí, nada que ver. Y tendría que ir ahí. Ya, vio la oficina y dijo, esta es la mía, estoy sin mi papá, sin mi abusador, voy a ir a hacer la denuncia. ¿Esa es la oficina que va a seguir conociendo? No, ¿no es cierto? Esa oficina debiese derivarlo a la que corresponda según donde el niño esté más habitualmente o donde tenga sus redes. Entonces, ahí tenemos que hacer la distinción, porque una cosa es dónde puede ir, ¿no es cierto? Sí. Y que todas las oficinas van a tener competencia para recibirla. Y otra es... Claro, pero eso está después. ¿Quién va a llevar el seguimiento? ¿Quién va a ser la responsable? El orden, si es que mi problema es con el orden. ¿Ya? Es que lo normal es el lugar de residencia de sí, lo que pasa es que sí, sí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hoy día, no sé, pues en una pero dice el lugar de ubicación del niño, tú dices que al revés, ¿dónde está el niño primero? Sí, claro, quizás algo así, pero es que depende tanto del caso a caso. Es que depende, por eso, es hoy día un niño no sé, pues en una pelea de por tuición. Pero que cuando hablamos de competencia al senador a lo mejor se le ocurrió algo más. No, lo que pasa es que en vez de ponerlo como tan específico que tiene que ser así, o sea, es como si no es claro, pero si no es aquí, es acá, uno podría decir debiera considerarse el siguiente orden de prelación sin perjuicio donde el niño haga la denuncia, claro, debiera considerarse la competencia, entonces, debiera ser según el siguiente orden, debiera ser, y con eso le quitas un poco eso de que oye, si no es aquí, entonces si lo que nosotros no queremos es que finalmente le pidan un certificado de domicilio al niño para recién empezar a pensar en atenderlo. Entonces podríamos partir con sin perjuicio donde el niño se dirija para hacer su pregunta o denuncia, debiera considerarse el siguiente orden de prelación. ¿Les parece? El tema es, ¿será competente para conocer la oficina local de? Porque eso es el tema del lugar de origen, del lugar de residencia. Y eso es lo que estás definiendo, no donde denuncia, sino que quién va a conocer. No, pero había un punto, pero hay un punto que plantea la subsecretaria que tiene razón, porque si nosotros ponemos todo esto así, sin el resguardo, va a llegar el niño y decir, tráeme tu certificado donde, y no sé, no lo van a atender. Sí, pero a ver, pero es que yo vivo en Gualañé. Claro, no tengo idea. Vivo en Río Bueno y estoy haciendo la denuncia Valdivia. En La Unión. Pero es que por eso oye, digo, no voy a hacer la denuncia aquí. Porque decía, son dos cosas distintas. Donde haga la denuncia, estoy completamente de acuerdo con la subsecretaria, donde pueda. Pero el tema es, ¿cuál oficina va a ser la competente para conocer esto? Es que da lo mismo, porque si es que el niño vive temporalmente con la abuela, es ahí donde tiene que estar. Te fijas, y eso no es ni la familia, ni el domicilio, porque la familia de origen puede vivir en otra parte, pero que por mientras el niño está viviendo con la abuela. Entonces, pasa el segundo. Entonces, domicilio residencia de la familia de acogida tampoco es ahí, ¿te fijas? Me parece entonces, que hagamos lo que habíamos dicho. O sea, hacer la aclaración. Eso, entiendo el orden y me gusta que haya un orden, pero también creo que es muy caso a caso y no me gustaría como dejarlo demasiado establecido para no jugar a comprar huevos con los niños. Ya, estamos. ¿Hay acuerdo?
que se haga la denuncia. Sin perjuicio. Porque no solo el niño hace la denuncia. Y sí, cuando dice el primero sí que diga domicilio de residencia del niño, y porque finalmente es como donde él tenga el domicilio, más allá de un domicilio permanente, digamos. Más allá de su familia de origen. El A, letra A. Porque es que dice de la familia de origen. Claro, pero es que la mamá y el papá, como regularmente pasa en la mayor cantidad de las familias chilenas, no viven en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál? O sea, por eso es como el domicilio del niño, quizás. Sí, domicilio residencia del niño. Niño o residencia. Claro, como sí, domicilio habitual, no sé cómo ponerle, pero... No, porque ahí no tenés relación. Y queremos dejar prelación. Entonces debería ser el A y el A debería ser B. Padre o madre. Padres o madres. En vez de familia de origen. Padres o madres. Entonces A sería niño, B padre, madre. Padres, madres. Y ahí quizá la misma fórmula, padres, madres, quienes los tengan bajo su cuidado, no sé qué. Eso, el padre, madre, o quienes los tengan bajo su cuidado. Y cambiamos todas las otras, las corremos. ¿Ya? Tengo duda con la última después de todo lo conversado. No me gusta la última. O sea, perdón, lugar de ubicación del niño o niña, no sé si aporta porque... Aporta en caso de que sea un niño en situación de calle. No, es que estaría, claro... Aporta en ese caso. Sí, o cuando no tengo idea, ya no vive en ninguna de las anteriores, sino que vive donde un amigo. ¿Y qué dice la ubicación? Sí, yo tenía la duda. ¿Y la última? La última no, chao. La última, ¿por qué lugar de ocurrencia? Un niño abusado en Arica porque se lo raptaron y se lo abrieron para allá, pero vive en Valdivia. ¿Por qué vamos a tener que dejar allá el tema? Podría ser un migrante. Pero el lugar de donde está el niño es lo mismo. Sí, pues sí, vive. Yo eliminaría la última, ¿les parece, Cote? Solo señalar que el objetivo de plantear esta alternativa es porque muchas veces las vulneraciones se producen en instituciones, como puede ser un centro residencial, un centro de... Pero ese es donde vive. De educación. Pero ese estaría comprendido en la otra. No necesariamente es donde vive. Si es un establecimiento educacional, por ejemplo, o si es un centro de salud, no necesariamente... No, pero estamos pensando, Coté, para poder entender, estamos pensando en la oficina que es la competente. Sí. Si él está estudiando en el Liceo X de Valdivia, es la oficina de Valdivia. Sí. Es que siempre no estamos... No la del liceo. Claro, explico, pero también hay que ponerse en los casos en que se producen vulneraciones dentro de las instituciones y hay más de un niño. Ya. Y ahí el caso es mucho más complejo y la oficina local va a tener que relacionarse con la institución y el lugar donde se produce la vulneración. Además, así funciona en los tribunales de familia. Es el lugar donde se producen las vulneraciones. No lo estoy viendo. Tengo un problema de falta de visión de lo que estás diciendo. A ver, en un jardín infantil, si es que se producen múltiples vulneraciones de derechos, lo que hablábamos ayer. ¿Quién es la competente? Claro, pueden haber niños de distintas comunas, entonces ¿quién ahí es la competente? Y creo que está bien en ese caso. Está bien. ¿Sabes lo que pasa? Que la manera en la que, perdón, presidenta, la manera en la que está redactado, o sea, después de que se explica, pero la manera en la que está redactado da la sensación de que, puede interpretarse de que la vulneración se produce en Iquique, el niño se va a Valdivia y la oficina local competente Iquique. De la manera en la que... Pero entonces, si no uno tendría que decir, en el caso de un grupo de niños, el lugar de ocurrencia. ¿Puedo preguntar desde la ignorancia a los expertos? Porque estas dudas surgen cuando uno no tiene el detalle de los casos. Este orden de prelación hay que verlo, que cada letra tiene es un sentido. A falta de la anterior. Es decir, cuando no se dé la A, B, C, llegamos a la última opción, que es la residual, en definitiva. No es que operen todo al mismo tiempo, espérate, es por exclusión. Voy a seguir pensando en voz alta y me corrigen. Se da el caso del jardín infantil, al que llegan niños de distintas comunas, ¿ya? Y ustedes dicen que la competente, en el caso de una vulneración, es la de la comuna donde está el jardín infantil. ¿Qué es lo que debiera hacer esa oficina respecto de ese hecho de vulneración? ¿Ya?
Ya. Ahí estaría en la primera fase. Ya, para no repartir en el fondo la competencia mucho. Si cada niño va a su lugar de residencia, van a haber 5 LN mirando en el mismo lugar. Tiene lógica. Además, en relación al ejemplo... Habría que a lo mejor redactarlo mejor para que se entienda, porque en el fondo es cuando tienes varias comunas involucradas o varios territorios involucrados. Ahí en... A ver, en nuestros procedimientos judiciales hay una regla que es muy, muy común, muy que es cuando varios tribunales empiezan a conocer un asunto, y se excusan es competente de competencia el que conoció primero. Y en este caso, si son más de una oficina, la que empezó en primer lugar a conocer es la que en el fondo podría quitar competencia inmediatamente a todas las restantes. Podríamos buscar una redacción más acorde, porque creo que entendimos todo el punto, pero para evitar el lío, ¿les parece? Para que no se superpongan competencias y alguien lleve el caso, ¿sí? Sí, porque esto hay que despejarlo para que realmente se vean los casos. Sino pero si ya quedó claro con Pauli. No, quedó claro. Una norma que hay que no, por eso, van a ayudarnos a buscar la redacción con la secretaría. Pero quedó claro la situación, ¿no es cierto, ejecutivo? Sí. Sí, y comparte el criterio. Sí. Y respecto al último inciso, perfecto. Que a nosotros nos parece que esto no es solamente para la aplicación de las medidas de protección del artículo 63, sino que es para la competencia en general de todas las cosas que hace, de todas las funciones de la oficina local de niñez. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo eliminaríamos, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿O lo dejamos genérico? En razón de la materia le corresponde la imposición de las medidas de protección. Pero sí, es evidente que para eso van a denunciar. No, estamos hablando en general, que no, ellos tienen la competencia. ¿Aporta o no aporta? Ellos quedan de competentes. ¿Ah? Sí, yo creo que aporta por lo siguiente. La competencia por materia es importante porque las oficinas locales finalmente están para esa función. Si les quitamos la medida de protección, no tiene sentido. Por lo tanto, la competencia por materia, no por territorio... Pero ¿y si ponemos, en vez del artículo, le ponemos, le corresponde a la imposición de las medidas de protección, a qué se refiere esta ley? Ahí, perfecto, también. Porque ¿para qué vamos a poner...? Es que lo que pasa es que aquí la oficina local de niñez tiene hartas otras más funciones que no sea la de imponer... Eso o sea, la de... Ah, ya. Entonces... ¿Las medidas que le entrega esta ley? Es que no las funciones. O sea, es evidente, haga la pega. Perdón, pero mire, redundancia, voy a poner lo siguiente. Uno podría partir del ejemplo del grupo. Uh-huh. La oficina local tiene que hacer promoción. No sé, ¿promoción lo se llama? Promoción, sí. Prevención, promoción, no me acuerdo. Promoción y prevención, ambas. Ya, ¿dónde hace eso? Bueno, en los grupos que le corresponden a su territorio. Uh-huh. Ya, esas no son medidas de protección directamente. Entonces... Porque está hablando de promoción y prevención. Obviamente no es protección. Pero cuando se entra la protección... ¿Puedo terminar? Ay, disculpe. Porque se me perdió el hilo. Sorry. Estamos en el artículo... Perdón, estamos en el artículo de las competencias de las oficinas. En eso estamos. Sí, y las oficinas son competentes en todos esos lugares. Pero no solo respecto a una de sus tareas, que son las medidas de protección. ¿Se entiende el punto? ¿Cuál ya salimos de los lugares en este inciso. Aquí estamos hablando de lo que conoce. Magistrado. Metámonos en el inciso respectivo. Y el inciso decía que en razón de la materia, ya, le corresponde la imposición de las medidas de protección a que se refiere el artículo tanto. Pero uno en realidad... Hace más cosas. Hace más cosas que eso. Quizás retomar o vincularla con las funciones que ya se aprobaron es que se del que, artículo 44. Es que se entiende que son competentes en eso, pues si ya les dimos las funciones. Reiterar que esa es la materia que les corresponde. O sea, la competencia la tienen ya asignada. Es que la tenemos, es reiterativo. O sea, les dimos la competencia. Pero da lo mismo, se entiende que esas son funciones de la oficina. Presidenta, yo creo que hay que eliminar el inciso, porque en el fondo lo que está diciendo es haga la pega. Si le estamos dando funciones, se entiende sí, que las tiene. Sí, es absurdo. Es redundante. Haga la pega. Ya, chao. Sigamos. Medidas de protección. Artículo 51. Ejecutivo. Medidas de protección. Nosotros estamos ok con el artículo 51. Yo no. Senadora. No, ¿sabes lo que me pasa? Para abrir el debate ya. Sí. A mí lo que me pasa con la definición es que nosotros definimos
largamente y latamente en, ya no sé ni en qué artículo es, cuando decimos protección administrativa universal, protección especializada, decimos cuáles son la oficina local, protección judicial, promoción, prevención, etcétera. Hay una serie de definiciones. Y yo leí estas definiciones y a mí, de verdad, no, lo único que me hicieron fue enredarme. No entiendo qué aportan. No entiendo por qué están acá. Encuentro que desordenan y que no suman. Y eso, cuando pasa eso en una ley, es malo. O sea, tener eso es malo. Porque te está... yo ya tengo complicaciones con la manera en la que definimos esto. Lo encuentro desordenado, me cuesta un poco, me cuesta poder... porque para que cuando hay definiciones en las leyes, son para que sean útiles. Y esto no me aporta, pero además... encuentro que enreda y choca con lo que ya aprobamos. Magistrado Pedro. Sí, a ver, quiero aquí plantear un dato histórico. Cuando se dictó la ley de tribunales de familia en el 2004, por ahí, el legislador de la época olvidó referencia a la medida de protección. Y al día de hoy, esa omisión, la verdad, ha causado muchos problemas. ¿Por qué? Porque al no haber una definición que delimite qué es una medida, actualmente y de hace mucho tiempo, los tribunales muchas veces dictan como medida de protección cosas que no son, e intervienen inadecuadamente, se introducen en el ámbito familiar, muchas veces sin justificación, y eso genera también reclamos de usuario. Entonces, que el operador sepa qué es una medida, lo va a orientar a saber qué puede hacer en definitiva. Yo hablo desde la práctica, y es un problema no tener un marco. Sí. Existan conceptos y definiciones, sí, o medidas. Ya se dijeron. Lo que dice la senadora Fombar, y necesitamos aclarar, es por qué si el día de ayer legislamos, en torno a definiciones sobre protección aprobadas en el título preliminar del proyecto de ley de servicio, que trasladamos a este proyecto y que estaban aquí, ¿por qué ahora vamos a ver... medidas de protección si ya las aprobamos ayer? Es un problema de reiteración. Yo entiendo el punto cuando se dice esto, cuando el legislador no lo hizo, cuando se aprobó. Pero acá acabamos de aprobar un montón de definiciones en la ley de garantía. Entonces, ¿y por qué estamos de nuevo viendo lo mismo? Esa es la pregunta. Porque ahora creo yo que estamos en algo concreto, porque todas las demás funciones, no todas, implican medidas de protección propiamente tal. Hay muchas acciones que no son medidas, prevención, promoción, y en este contexto la medida de protección ya entramos al área chica, es decir, restitución de derechos. Y estamos en una función más específica. Hablamos anteriormente desde la generalidad, de la protección en general, especializada, pero ahora estamos ya en lo concreto. Ya. De todas las funciones. Y si uno pudiera hacer un organigrama, ya, para poder, porque vamos a tener que ordenar esto, porque si no nadie lo va a entender y vamos a tener que ponerle un manual al que vaya a ver la ley. Blanquita. Perdón, pero es que esto, es que yo no tenía conocimiento y pido perdón por eso de lo que plantea el magistrado. Y a nosotros nos parece que si es que esto tampoco está definido en la ley de tribunales de familia, entra en la misma categoría de lo que hablábamos antes respecto a la modificación de la ley de tribunales de familia, que esto igual va a requerir un informe de la Corte, si es que, porque hoy día la no definición, entiendo, de las medidas de protección, al menos le entregan algún tipo de flexibilidad a los jueces respecto de qué tipo de decisiones puede tomar. Pero si es que no está definido, lo vamos a definir, esto también aplica para la ley de tribunales de familia, y no sé si es que ahí entramos en competencias como de otro tipo de... Paulina. Lo que pasa es que aquí hay un tema que es bien importante. Lo que se aprobó ayer fue la función de proteger. ¿Ya? Por supuesto que la función de promover prevenir, gracias, prevenir y promover. Eso lo dejamos de lado. También se aprobó la función de proteger, que antes lo hacían los tribunales y ahora lo van a hacer también las órganos de la administración. Eso es una cosa, se aprobó la función. Aprobamos definiciones, Paulina, ayer. ¿La función? Definiciones. No, se llama definiciones. A ver, perdón, pero es que estoy leyendo lo que aprobamos. Sí, pero se definió la función, senadora. Después
se definieron las funciones y ahí se dijo esto le corresponde a la oficina local, no sé qué, pero se definió qué es lo que es la protección administrativa, ya, la función. Entonces, cuando usted dice la administración ahora va a poder proteger a los niños a través de medidas, eso es lo que se aprobó ayer. Entonces, lo que hay que definir ahora es cuáles medidas concretas de protección pueden tomar los órganos de la administración. Si eso ya entonces, no podría decir definición de medidas. Debiera decir medidas de protección. Ok, perfecto, pero eso es un terreno. Usted tiene la función y tiene la medida. Paulina, ¿sí? Lo que te estoy diciendo es que para que se entienda, tenemos un problema de cómo lo entendemos. Si tú me dices que ayer aprobamos la definición de funciones, el concepto, para decirlo en español, hoy día tenemos que establecer las medidas concretas. Exacto. Pero mira, por favor. Miren. Lo que aprobamos ayer dice, la protección administrativa de carácter humanitario es aquella que efectúa la administración del Estado respecto a todo niño con el fin de promover, etcétera. Después dice acá, lo que estaríamos aprobando ahora es, son todas aquellas acciones que adopta o impone la autoridad administrativa y judicial según corresponda. Yo no trato de ver aquí, hacer las siete diferencias. Le puedo hacer un link que a lo mejor ayuda. Por ejemplo, en lo que usted leyó primero de las definiciones, dice... es la que es... ¿La puedes leer de nuevo para que lo podamos encargar? La protección administrativa de carácter universal es aquella que efectúa la administración del Estado respecto a todo niño. Ya, y ahí hay que poner, a través de ciertas medidas. Y aquí vamos a definir las medidas. No dice eso. No, pero yo le digo, si usted quiere hacer un link para que se entienda dónde van los temas. Pero aquí es que parte no diciendo es... que son todas aquellas acciones que adopta o impone la autoridad administrativa o judicial según corresponde en el evento que se produzca una amenaza sobre... Bueno, yo creo que lo importante en este punto, más allá de artículo más, artículo menos, lo importante es tener claro que existe una función de proteger... Pero eso no está en discusión. Sí, pero es que para que se aclaren cuáles son las normas que pueden ser... Paulina, no está en discusión de parte nuestra. Ayer aprobamos tres funciones, que es promoción, prevención y protección. Ok, entonces yo creo que aquí lo que pasa acá... Y definimos cuál era... cada una y en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial, ya, entonces, porque ambas tienen funciones en ambos. Perfecto, estamos claras la función. La pregunta sería, ¿cuáles medidas para proteger a los niños, porque estamos en la protección, ¿cierto? ¿Cuáles medidas para proteger a los niños pueden tomar las autoridades administrativas y cuáles los jueces? Eso es importante de definir porque no está definido. Entonces, si estamos creando una nueva autoridad que protege, tenemos que ser claros en saber qué es lo que ellos no pueden está hacer. Claro en la propuesta. Entonces, ese artículo creo yo que aquí no están las medidas. Está bien, perdón, pero creo que lo que plantea la magistrada respecto a ese punto, lo esencial de lo que ellos plantean es la delimitación de cuáles medidas toma uno y cuáles medidas toma otro. No está en la propuesta. No está aquí. No es esto. O sea, acá lo que se dice es una definición. Pero lo mismo que al principio. Después dice cuál es el ámbito de aplicación. Definición y concepto de vulneraciones, elenco medida. 62. Eso me parece súper importante. 64. Sí, solo recordar que dentro de la historia de la discusión de este proyecto de ley, en el año 2016 creo, la discusión se detuvo justamente porque faltaba clarificar, y es a solicitud de el senador Walker, que en ese momento presidía la comisión, que se solicita constituir una mesa de trabajo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para poder definir este elenco de medidas que hace la distinción entre lo que es la protección administrativa y la protección judicial. Eso no está en discusión con en el punto, si se van a la página 22, el artículo 62, justamente está el elenco de medidas. Ya, pero ahí sí que vamos a lo que estamos preguntando. Pero lo anterior no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Sí, lo que pasa es que lo que hay antes es todos los criterios y principios para aplicar medidas. Y esto ha sido una discusión bastante larga respecto a cuál es el imperio que tiene la sede administrativa para tomar estas medidas de protección. Y toda esta propuesta lo que busca es resolver y entregar esa atribución. No está claro, es el problema. Sí. A mí me da la sensación que esta propuesta está hecha sin mirar lo que aprobamos. Esto está hecho como está como no conversa. Como que está en el aire respecto a lo que ya está aprobado. Da la sensación que se hizo, no sé si de manera paralela, posterior, sin mirarlo, porque lo que yo creo que esto es lo que venía del servicio de protección que se arregló y fue lo que aprobamos. Y acá se hizo otra cosa que no tiene que ver con lo que ya está hecho, porque lo que plantea la Cote. María José, es como en el año del senador Walker, y esto es en el año de la senadora Rincón, en el sentido de que está como no conversa. ¿Te han metido mucho gol?
No. Ya. Llega tarde y echando la foca, te das cuenta, ¿no? Se subió tarde la micro. María José. ¿Ya? Pedro. Mire, en realidad, si se saca el 51, ya perfecto. Imaginemos qué pasa. No, a ver, Pedro, es que para que nos entendamos. No es que queramos que se saque o no se saque, sino que lo que queremos, al menos yo, y espero interpretar a mis colegas, es que tengamos una ley que cualquiera que la lea la entienda. Y no repitamos conceptos y que además los conceptos se tropiecen. Hagámoslo bien, ese es el punto. ¿Por qué digo si se saca el 51? Porque ya. Quiero tomar las palabras de la subsecretaria. De Blanquita. ¿En qué sentido? Ya, imaginemos que este artículo 51 no está. Ya. No importa. El concepto de medida de protección lo podríamos deducir de las funciones de la protección administrativa universal y todo eso. El problema es que una definición acerca de lo que yo, operador, puedo hacer me evita reclamos, me evita recursos. Porque... No, sí, Pedro, si estamos bien, no es el punto. Lo que estamos tratando de que se entienda es que hay un problema de estructura, de dibujo, para que todas estas piezas encajen. Entonces, redefinir. Más que redefinir, poner los nombres correctamente, porque yo entiendo, puedo estar equivocada, pero entiendo que una... No la vamos a dejar entrar, porque no la vamos a explicar para atrás. Yo entiendo que hay conceptos, ¿ya? Definiciones de qué es lo que entendemos por protección, por prevención y por promoción, que esos conceptos tienen funciones asociadas, ¿sí? Que las hace uno u otro, y que esas funciones, cuando yo, autoridad administrativa o yo, jueza, las tengo que hacer, tengo ciertas medidas en torno a cada una de las tres que aplicar, ¿sí o no? Eso no está dicho aquí. Hay un enredo y una majamama que cuesta digerir. Y probablemente, por lo que dice la senadora von Baer, que tomamos una propuesta que trabajamos con ustedes, más actual, después de todo el debate que se ha tenido, y nos topamos con las que se habían hecho antes. Un problema de tiempo, porque ayer se aprobaron cosas que a lo mejor no están conciliadas con lo que estaba ahí. Pero tenemos que hacer antes. Que se concilie. Se puede hacer perfectamente. Ese es el punto, porque no puede ser que yo tenga que acompañar un manual para que se entienda la ley. No sé si estamos de acuerdo. No, pues la obligación nuestra es hacerlas bien. Y yo creo que podemos hacerlas bien porque tenemos equipos técnicos para hacerlas. Hay un punto que es claro, que esto restrinja o le dé un marco bien acotado. Y hay que ver si eso hay que hacerlo así, eliminándolo primero o al revés. O arreglar esto, de acuerdo a lo que conversamos ayer, pero tiene que tener coherencia. Lo que pasa es que lo del principio son grandes definiciones que además dicen lo mismo que en esto. Sí, y no sé si vale la pena definirlo o hacer medidas. Paulina. Para... Una precisión. Yo creo que hay una cuestión de fondo que a mí personalmente me preocupa y que me gustaría poner sobre la mesa. Aquí se está señalando, digamos, se está creando una potestad para la administración de dar protección a los niños. Esa protección se definió, como bien dicen ustedes, ayer. Y para dar esa protección tiene que tomar ciertas medidas. Pauli, si todo eso ya se entendió. Sí, ok. Entonces el tema es... ¿Cuándo, en qué momento, en qué artículo se define qué medidas son esas? Pauli, no está en discusión el tema. Okay, el que tema que, así, no, senadora, que, tú tienes que no, tú tienes que entender, cuál es el problema. Y el problema es de orden, no de que tengamos miradas distintas. Okay. Entonces no vuelva a ser. Si no decimos esta es la función, este es el concepto y esta es la medida, tenemos un problema. Sí, bueno, está bien. De nuevo, yo ni siquiera todavía he entrado a el al artículo 62. No, ni siquiera he llegado allá. Ya es antes. Es todo el párrafo 3 no me encaja con el resto de las cosas que hemos aprobado. No sé, el párrafo 3 está descontextualizado respecto a lo que nosotros aprobamos ayer en definiciones de protección en este título. Entonces, antes de largarse a aprobar, hay que hacerlos conversar. Ese es todo el punto. O a lo mejor nos olvidamos de este y nos mandaremos derechamente a este. Sí. Es que yo no haría eso porque este
O sea, nosotros acá... A lo mejor cumple con el objetivo. Es que no, no es más ordenado este. No, no, de hecho no. Aquí están los conceptos. Aquí están los conceptos. Aquí están los conceptos. Si lo que aprobamos ayer, en magistrados, de... ayúdenme, María José, profesor, están todos los conceptos. Pero las medidas. Tienen que estar. ¿Y el juez lo tiene que aplicar? El tema es cómo lo metemos acá. Porque... Definición de medidas de protección. Si ya definimos ayer, pues. Sí, está hecho. Magistrado. Yo recordaba, me estaba acordando ahora de lo siguiente. La Corte Suprema en su momento, cuando informó, me estoy recordando cuando informó el proyecto de la presidenta Bachelet, la Corte Suprema ofició ahí, informó que una de las críticas que a ellos le levantaron era que no existía, por un lado, un catálogo de medidas ni una definición si de qué. Si no tenemos problema en eso. Entonces, por eso es importante. Pedro, ahora, si no tenemos problema en eso, no es el punto. Es como lo de. Es buena onda. Léanse esto que aprobamos ayer y vean que no encaja. No conversa. A ver, no tenemos inconveniente en que existan una definición. Funciones, en que existan definiciones y que existan medidas asociadas a ellas. No hay inconveniente en aquello. Solo queremos, yo al menos quiero como presidenta, que quede ordenadito. Y que si sepamos. La Secretaría propone algo al sobre final, la base de lo aprobado. Al final sería bueno hacer una revisión. No, sí, eso hay que hacerlo de todas maneras. No, pero en el sentido de la consistencia, porque no veo varias cosas que requieren revisión. Pero aquí estamos en un tope, Pedro. Yo no quiero que eliminemos el 51, quiero que el 51 tenga sentido. Para que... No, estoy poniendo el ejemplo. O sea, en el fondo, todo el nuevo párrafo 3 tiene un problema respecto a lo que aprobamos ayer. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacerlo conversar, sí o no? Sí, el tenemos. Contenido, por lo tanto, no es un problema de orden solamente. No, un tema de contenido. En una hace una definición, en la otra también hace definiciones, pero las definiciones son más o menos igual, pero no las mismas. Después tiene cosas nuevas, después tiene... Entonces... O sea, voy a dar un ejemplo pensando en voz alta. Uno, y traten de no interrumpirme, me puedo equivocar, pero voy a dar un ejemplo. Uno podría decir, medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Y después de que digo lo que son las medidas de protección en general, me bajo a los tipos de protección. Administrativa, universal, especializada. Estoy tratando de pa hacerlo consistente. Pero hay que hacerlo, porque tal como está no... Y después obviamente me voy a al tema del interés superior, a la colisión de intereses, todo eso que viene que es pertinente. Que yo también tengo diferencias de ahí, pero que son distintas a las que estoy planteando ahora. Sí, pero que no tiene que ver con esto primero. No. Ya, hagamos un ejercicio, saltémonos el 51 y vámonos a... Vámonos a... Es que la senadora tiene temas en los conceptos que acabo de nombrar yo, que no tienen que ver con el tipo de protección ni el tipo de medida, sino que tienen que ver con qué es lo que entendemos por interés superior y después tratemos, subsecretaria, de ver si construimos un texto... Sí. No, y el 52. 51 y 52 pendientes. Ya, vámonos al 54. Ya. Criterio de interpretación del interés superior. Palabra al Ejecutivo. En concordancia con lo que estábamos hablando recién, esto está bien parecido a la que aprobamos en el artículo 10. Ya. Interés superior. Ya, leámosla. Es que es súper largo, ¿ya? Define el interés superior. Después tenemos otro inciso que dice, para efecto de determinar el superior... del niño en caso concreto, la autoridad administrativa judicial deberá considerar conjuntamente los siguientes elementos y tenemos hasta la letra H. Ya, pero es la H. definición del interés. Y los criterios de determinación también están establecidos para efectos de determinar el interés superior del niño, están establecidos ya aprobados en el artículo 10. ¿Y cuáles son, subsecretaria? Claro. Dice, los derechos actuales o futuros del niño deben ser respetados, promovidos y protegidos por la decisión de la autoridad. La opinión que el niño exprese, la identidad del niño, las necesidades que en ella se derivan, sean estas físicas, emocionales, sociales, culturales, de origen étnico. Ya no estoy segura si es que esto es exacto como quedó, pero esto así estamos en el artículo 10. Hay que hacerlo conversar. La autonomía del niño, su grado de desarrollo, cualquier situación especial de especial desventaja que se encuentre el niño, la necesidad de estabilidad de las soluciones, la opinión de los padres y o madres, otras circunstancias... entonces se hacen varias de ahí como definiciones. Entonces no, pero es que uno es el concepto de interés superior y otro es las medidas que se aplican en relación, magistrado. No, sí, es que lo que pasa es que respecto del artículo 54 específicamente nos parece que son como criterios de interpretación, es decir, cuando no, es que son cosas distintas. Ojo, cuidado, subsecretario, no es lo mismo una
que es la definición del interés superior, y otra, las medidas para resguardar ese interés superior. Claro, registrado. Pero el artículo al que alude Blanquita son están en los principios y derechos generales, por sí. Lo tanto, estamos hablando ahí de un interés superior como pauta de orientación incluso para los padres. Aquí estamos hablando ya criterios para que el operador, entiéndase juez o de la administración, opere con medidas de protección. Por lo tanto, estamos haciendo una bajada del interés superior muy diferente acá. Acá es concreta para la medida de protección. Blanquita y senador. Pero es que no lo veo tan diferente. Dice, debe proteger el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo general. Debe considerar los deseos, sentimientos y opiniones del niño. También estaba considerado antes. Debe asegurar al niño un entorno familiar adecuado y libre de violencia. También es general. Y la preservación de la identidad, cultura, pertenencia a una comunidad. Eso también estaba considerado antes en las letras que nosotros habíamos... Entonces, al final, es lo mismo. Es decir, como se determina así, después decimos que para otro... Entonces, se determina así. Entonces, yo siento que esto... 54. No debiera decirlo más general acá. Yo no estoy diciendo los factores de ponderación, que me parece que estos sí suman. Pero en términos específicos respecto de cómo definimos el interés superior, a mí me parece que la otra lista que ya está aprobada también lo incorpora considera. Ya estas cosas. Senadora. ¿Sabe lo que pasa? Yo lo que pediría es que revisemos todo esto a la luz de lo ya aprobado. Porque yo creo, no tengo idea cómo está construido esto, pero yo creo que esto está construido antes de que se aprobara el texto y probablemente desacoplado, y eso es lo que se nota cuando uno lo lee, porque los factores de ponderación del interés superior también están en lo que dijo la subsecretaria. ¿Y el 62? Entonces, subsecretaria, el elenco de medidas. Aquí haciendo la... Siempre la observación de que nosotros preferimos hacer no un listado taxativo, sino que... Entre otras, ok. Pero aquí nos pasa lo que conversábamos anteriormente. Aquí hay definitivamente cosas que no puede hacer el ámbito administrativo. Entonces, que para determinar las que tienen que hacer los tribunales de familia, sí o sí se requiere la modificación a la ley de tribunales de familia. Por lo tanto, necesitamos el informe de la Corte, etcétera. Entonces... Aquí tenemos dos alternativas en nuestra opinión. O hacemos un listado no taxativo y eliminamos las que son de competencia de tribunales de familia, o definitivamente dejamos esto establecido un procedimiento administrativo asociado a un plazo en una medida transitoria que norme todo esto. O sea, no solamente porque... Efectivamente, aquí nos vamos a ir entrampando artículo por artículo, digamos, porque si no tenemos establecido cuál es el procedimiento con los plazos, también es difícil determinar quién hace quién, cuándo lo hace, cómo lo hace. Entonces, creo que o lo hacemos solo para las cosas que puede hacer la administración, o definitivamente lo hacemos en conjunto y lo dejamos en un apartado, digamos. Uy, esto me... A mí me superé esta cuestión. Yo creo que estamos metiéndonos acá en una cuestión que nos va a impedir sacarlo. En un mundo ciego. Pedro. La Corte Suprema, reitero, ya informó sobre esto y la crítica es que no, el proyecto no presentaba un catálogo de medidas. ¿Y el informe está, secretaria? Está en el listado. O sea, si está el informe, lo podemos tener. Camila. El informe de la Corte Suprema se inició a partir del boletín del año 2015, que ya casi no tiene nada que ver con lo que el proyecto hoy día es en la actualidad. Por lo tanto, ese informe no le va a servir para... Le podría servir para orientar qué es lo que la Corte pedía, que era la... Que pedía el catálogo. Pero principalmente pedía claridad sobre qué era competencia de la función administrativa y qué era competencia del tribunal. Eso lo está resolviendo el proyecto. Pero no da mayores luces de lo que... Porque yo creo que hoy día tiene harto más de lo que en esa oportunidad... La Corte se pronunció, entonces el informe que emitió... Porque responde también a lo que la Corte dijo. Totalmente de acuerdo. Además, que puedo decir una cosa. Bueno, a mí nunca me gustan las listas, ¿ya? Soy enemiga de las listas en general, en las leyes. Pero además, la definición de cada una de las medidas y quién toma qué cosa está bastante claro en lo que ya aprobamos. Si es que eso hay que mejorarlo, mejorémoslo. Pero, pero
por lo menos desde lo que uno ve, queda súper claro que las oficinas locales coordinan, piden, toman cierto tipo de medidas, instruyen, y cuando no pueden, entonces se va al tribunal de familia. O sea, yo creo que esa problemática que tenía la Corte respecto a cuál es el ámbito de actuación de cada uno de los entes, no se responde necesariamente con un catálogo de medidas, se responde también con una definición del ámbito de acción. No, pero independiente de eso, debiera haber una ley que la considere, porque lo está pidiendo la Corte. O sea, tiene que no estar. Pero yo creo que ya está, o sea, no está, debiera estar, y lo que dice la subsecretaria, perdón, senadora, es que tendríamos que hacerlo en consulta a la Corte cuando lo establezcamos. Por eso ella pide que sea compromiso de una ley especial. Sí, lo que pasa es que si es que la respuesta a lo que dice la Corte es un catálogo, no tengo idea, sí, es un catálogo de medidas. Pero quizás con el ámbito de acción ya definido no necesitas el catálogo de medidas. Lo que pasa es que en ese momento se respondió y se consultó sobre lo que había, pero hoy día estamos ampliando bastante más lo que era el proyecto en ese momento. Entonces aquí estamos dándole roles de coordinación intersectorial. Pero para poder pedir la opinión a la Corte necesitamos tener el proyecto redactado. Por eso nosotros queremos... No podemos pedirle, díganos ustedes cuáles son el catálogo que hay que... Nosotros lo hacemos y le mandamos Por eso nosotros aquí... Yo creo que se ha hecho un trabajo bueno y serio en términos de los procedimientos, estas medidas se pueden considerar más, menos, etcétera, pero yo creo que esto requiere un tiempo y un trabajo con el Poder Judicial y respetar los plazos y los procedimientos que también están establecidos para eso. Por eso me parece que no ¿Pero qué plazo y procedimiento? Si lo que tenemos que en términos hacer de pedir el informe y mandarle la consulta. Sí, por eso, pero creo que para despachar el proyecto no tenemos se despacha tiempo para... Con una vez que nos llegue la respuesta, okay. Pero antes de despachar se hace la consulta. O dejarlo en un transitorio y hacerlo otra, o sea, sí, yo sé cuál es tu problema, es que más ley en mi opinión, entonces sí. No, yo creo que a la corte habrá que mandarle el proyecto cuando esté listo y afinado, pero tenemos que resolver ciertos temas de consistencia que son previos. Pedro. Quiero relevar el punto del catálogo. Si no hay catálogo y a mi padre, la OLN, me dice que tengo que ir a tal programa, yo le voy a decir, y bueno, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Con qué facultad? Sí. Recursos, decisiones arbitrarias, nos vamos a llenar de incompetencias entre los tribunales y las OLN porque no está definido qué hace qué cada uno. No. Es importante el catálogo. No, yo creo que el catálogo tiene que estar en la discusión, senadora. Perdón. Que entonces tengo un problema de fondo. La OLN llega a un acuerdo que es voluntario. ¡Ojo! Sí. Es voluntario. Sí. Y si es que, por lo tanto, da lo mismo. O sea, la OLN les ayuda, les dice, pero es voluntario. Y si es que no se quiere cumplir, ¿cómo no? ¿No es voluntario? Perdón. Voluntariamente va a llegar a un acuerdo, pero si no hay acuerdo, si no la familia se niega, no adhiere, no quiere, bueno, la OLN tiene que tomar una medida, porque para eso está. No. Si no se cumple, ahí va el tribunal. A ver, de nuevo, ojo con lo que estamos diciendo aquí, porque si es que es lo que dice el magistrado, tiene un problema grave. Senadora, porque pero entonces llega estamos el niño... transformando a la OLN en un tribunal de justicia. No, no es un tribunal, pero llega el niño con solo a la oficina y dice en la oficina que tiene un problema porque el papá le pega. Llega el papá, lo citan, el papá no quiere ir. Y dice, no voy porque usted no tiene esas atribuciones. Entonces se tiene que ir al Tribunal de Justicia. No, porque lo que queremos evitar es judicializar. De eso se trata la protección administrativa, evitar que se judicialice ¿Y qué todo. ¿Y qué va a hacer la OLN? No, lo que tiene que hacer es decirle, de acuerdo a esta ley, usted tiene que venir para acá, sentarse conmigo, tenemos que tratar de construir un acuerdo con usted, y con si su no hijo. Lo hace, se va a ir al tribunal. Lógico. Pero eso te lo va a hacer... ¿Teniendo el catálogo de medida o no teniendo el catálogo de medida? Lo que pasa es que es distinto que exista un procedimiento de las cosas que puede hacer a que no exista un catálogo de procedimiento. Está bien, pero cuando a mí me dicen, oye, la OLN va a tomar una decisión y la puede imponer, no. Aunque tenga un catálogo de medida,
aunque porque le tenés no es que dar autoridad, es como el servicio bien, impuesto pero, interno, si no le diera autoridad, está la bien, verdad pero, que pero si la que para eso están los tribunales. Está bien, pero la autoridad la tiene en el momento que tú dices, oye, puede... Pero no ya, para cualquier cosa, para ciertas cosas que hay que dejar determinadas. Si no, no tiene mucho sentido. Es que, magistrado, yo creo que está manchando, quiero, Jimena, quiero, vamos a entrar en una cuestión que no claro, vamos a... Magistrado. O sea, quiero recordar... Magistrado. Sí. Quiero recordar una sola cosa. Protección administrativa ha existido siempre. Siempre, ojo, sí. Hemos tenido siempre protección administrativa. Cuando la ley de tribunales de familia dice que los tribunales de familia conocen la grave vulneración, bueno, ¿qué pasa con la vulneración que no es grave? No está en el limbo. Se la hace. No, pero lo no que pasa ser, es que no, nunca se creó esto, el procedimiento, no había, el desarrollo, pero la protección administrativa ha estado siempre. Decir que la oficina local va a citar a una persona con obligaciones, eso es no saber lo que pasa, no hay nadie. ¿Impuesto interno por qué llega? Es distinto. ¿Por qué? Porque tiene potestad. Porque hay un imperio. No, porque te puede embargar bienes, que es distinto. Pero aquí no queda de ser meterlo preso. El subsecretario, y con eso terminamos. Solo muy cortito. Yo entiendo cuál es el punto, entiendo que uno podría hacer un, entre otras, puede actuar en distintos ámbitos. Sí hay que, yo lo que yo a mí sí me preocupa es que no, aquí no podemos quitarle competencia a los tribunales de familia, no. ¿Ya? Entonces hay que eliminar todas aquellas que tienen que ver con los tribunales de familia porque esos no están regulados en la protección administrativa. ¿Cómo? No, obvio que no. El ingreso del niño de la, al sistema residencial. Será parte de la discusión que tengamos, pero de que tenemos que tener catálogo, sí, para lo administrativo y para lo judicial hay que tenerlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, ya. Solo que yo creo que para lo judicial se requiere mayor pensamiento y una mesa, o sea, un trabajo mayor que establecerlo aquí como una más de las distintas líneas. Vamos a levantar la sesión, puede ser considerado. ¿Qué? No, que nosotros tenemos un compromiso. Sí, pues. De sacar esto esta semana, entonces está hay que sentarse a trabajar con los equipos del ejecutivo y está bien, pero podemos avanzar por mientras entonces en el servicio porque es que nos queda nada para terminar es esto. Que no estamos yo atrapados. No veo que no nos queda nada, yo ahora encontré que nos queda, o sea, para mí esto es toda una cuestión completamente nueva que después yo de no esto, sé ¿no qué efecto tiene el enredo con las otras definiciones por eso. Ya, nos juntamos ahora. Dejamos juntarme con ellos. Ya. O sea, no veo se que esto sea así como rapidito. Tengo que resolver.